La palabra energía fue acuñada por el polímata inglés Thomas Young en 1807 y es, desde el punto de vista de la física, la capacidad para realizar un trabajo y que está intrínsecamente relacionada con la materia. Probablemente alguna vez hayas oído la expresión "la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma", de la ley de la conservación de la energía. Pero ejemplifiquemos. Nosotros tenemos que ingerir alimentos para obtener nutrientes, energía química, y para acompañar el desayuno hay café frío que lo calentamos en el microondas, energía térmica, que está conectado a la luz, energía eléctrica, la cual proviene de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, energía nuclear. Y así sucesivamente.